Así es, Julita, estamos acá en plena comuna de Maipú, aquí en 5 de Abril con Avenida Pajarito, muy cerca precisamente de la Plaza de Maipú, donde se encuentra la estación de metro Plaza de Maipú. Y sí, Julita, la gente, la verdad, nosotros llegamos hace un rato acá, hemos estado conversando con la gente y están preocupados. Sobre todo, la gente entiende bastante poco lo que está sucediendo en torno al famoso cuarto retiro. Ustedes señalaban un ajedrez político que se está dando en el Congreso en torno al cuarto retiro. La gente no entiende y la verdad que la gente quiere saber de manera directa y clara si va a poder sacar su cuarto retiro o no. Eso es la preocupación de las personas. Sobre todo que ahora estamos en la recta final del año, se acerca la Navidad, se acerca el Año Nuevo y sobre todo lo que nos han comentado acá las personas, los comerciantes, estamos en un barrio de comercio absoluto, los comerciantes nos han dicho que la pandemia no se ha acabado. Entonces, eso es sumamente importante, me han destacado muchísimo eso. Mira, Pancho, si tú puedes mostrar un poco acá lo que se está viviendo a esta hora de la tarde en la comuna de Maipú. Estuvimos hablando con muchas personas acá, yo veo a la señora Fresia. Señora Fresia, si puede venir para acá a acompañarme un ratito. Porque claro, póngase para acá, señora Fresia. La señora Fresia es comerciante, acá no se me escape señora Fresia, aquí. La señora Fresia es comerciante hace 5 años acá en este, tiene un puesto acá en la comuna de Maipú. Y usted no pudo rescatar los fondos de los 10%. Claro. Pero la ayuda que usted recibió fue precisamente la del IFE. Y usted con el IFE, señora Fresia, pudo pagar el arriendo, pudo pagar las cuentas, o sea, fue de tremenda ayuda. ¿Qué pasa ahora? Que lamentablemente el IFE ya se va a dejar de pagar a partir de este mes de diciembre y nadie tiene idea lo que va a pasar con el cuarto retiro también. Bueno, a mí me parece lamentable que no den más el IFE, pero por otra parte también es un perjuicio para el gobierno, porque también la gente tiene que salir a trabajar, pues ya hay más trabajo, todo eso, claro. Entonces uno tiene que ya buscar por otros lados la ayuda económica. Entonces eso estuvo muy bien mientras duró la pandemia y todo eso, que no podíamos salir a la calle. Usted no pudo salir a la calle, ¿no? No salí. Durante un mes yo estuve escondida y no venía a trabajar, porque me daba miedo contagiarme y todo eso. ¿Y cómo, disculpe, señora Fresia, y cómo lo hizo ese mes que estuvo parada ahí en su casa sin poder trabajar? La ayuda externa, la ayuda del IFE fue tremendamente importante. Importante, ¿no? Para mí, muy importante. Me sirvió bastante, me vino muy bien. Pero también tenía la ayuda de mis hermanos, de mi hermana y de mi hermano de Limache y mi hermana de Quilpué. Entonces, por ahí, por ese lado, me fui arreglando. Y como yo soy ordenadita, para mis cuentas no gasto de más, Es bien precavido. Bien precavido. Entonces siempre estoy pensando como qué puede pasar más adelante y voy como reservando un poquito, por si acaso. Entonces así me fui arreglando. Claro. Pero cuando ya me vi que tenía que salir, tuve que volver a trabajar. Pero todo bien, no estoy como desesperada, así como no. Claro. Y lo que dice la señora Fresia, Julita, es tremendamente importante, porque claro, la señora Fresia afortunadamente es una persona ordenada, precavida con la plata. Pero ustedes estaban comentando que, claro, muchas personas han recibido ayuda, el IFE, etcétera, y que no lo ocupan para, no sé, viajar a Cancún o algo por el estilo. Usted lo ocupó para cosas para vivir, importantes, claro. ¿No? Usted como muchas personas. Para los gastos de la casa y todo eso, para la comida, para pagar las cuentas chicas, como por ejemplo el celular, el agua, la luz, la comida de mi perrita, de mi gatita, eso. Claro. Y usted, si era Fresia, no pudo rescatar los fondos de los 10%, el retiro de los 10%, porque no cotizó, ¿no? No coticé nunca. Nunca coticé. Si hubiera sabido, hubiese cotizado, pero no nunca coticé. Claro. Entonces, por ese lado no tuve esa ayuda. Claro. Pero, bueno. De hecho, claro, Julita, de hecho, por eso es una mala noticia y por eso que también la gente está preocupada, porque hay muchas personas que, lamentablemente, por ese motivo, no cotizaron, no pudieron sacar el 10% de los fondos, y claro, o ya retiraron lo que tenían efectivamente. Entonces el IFE también era una alternativa totalmente buena, positiva, como fue el caso de la señora Fresia. Pero entonces ahora que en diciembre se va a dejar de pagar el IFE y que el retiro del cuarto retiro del 10% está ahí en la pitilla, como se dice, hay preocupación. Oiga, señora Fresia, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, que esté muy bien. La Julita le mando un beso. Muchas gracias, señora Fresia. Vamos a seguir conociendo casos, Julita, acá, porque miren, la gente, yo les decía, está preocupada, está alerta un poco con lo que ha sucedido. Yo estaba hablando antes de salir al aire con la señora Blanca. Con la señora Blanca. Usted también comerciante, vende pan amasado acá. Pan amasado. Ya voy para el año Para el de año. Que empezó la pandemia.
Perfecto. Después del móvil le voy a comprar unos pares, ya, así que Julita, ustedes me encargan. Oiga, señora Blanca, estábamos comentando acá, de todas maneras, por supuesto. Oiga, señora Blanca, el IFE, usted recibió IFE, usted también pudo sacar el retiro de los 10%. ¿Y ahora qué pasa? Ahora pasa lo siguiente, que estoy un poco triste porque yo tengo niños chicos que son mis nietos y los crío para poderlos sobrevivir. La cual estaba muy contenta con el IFE, ahora malas noticias que lo van a sacar. El presidente era que se pusiera la mano en el corazón para que realmente las familias que tenemos hijos chicos, que personas como yo, una persona mayor, no tengan un trabajo estable, solamente vendiendo pan. Pero el presidente, por favor, le pido de todo corazón, antes que se retire, que por favor siga con el IFE. La pandemia sigue, ahora hay 8 virus más. Por favor. Se lo pido por los niños chicos. A lo mejor a mí me falta poco para morir, pero no, yo creo que para los niños se chicos. Se mantiene bien todavía, ¿ah? Blanca. Así que, por favor, para las personas adultas, para las personas mayores, el IFE, ¿por qué lo quitaron? El 10%, ¿por qué lo han tramitado tanto? ¿Por qué? Señora Blanca, usted, el IFE fue importante porque, bueno, un poco lo que nos estaba comentando ahora, que fue gran ayuda para pagar cosas fundamentales, elementales, claro, ¿no? Para comprar los materiales para trabajar, porque recién ahora en marzo del próximo año a mí me ingresan al FOSI para poder trabajar, seguir trabajando, porque voy a tener que morirme trabajando en lo que hago. Pero el IFE me servía mucho, mucho para comprar mis materiales, para pagar luz, agua, que tengo un convenio de casi los 3 millones de pesos. Entonces, la verdad, las cosas me dejan como con los brazos cruzados, Juan, de verdad. Lo siento mucho, no solamente por mí, por todos los maipucinos y las maipucinas que realmente están mal. Están pasando por un mal momento. ¿Le da lata esta situación? Y sobre todo que yo estoy acá conversando con usted y la noto, usted me puede decir lo contrario, no sé. Pero está enojado, ¿no? Está un poco enrabiado. Estoy enrabiado, estoy enojada. Enrabiada, me dan ganas, no sé, decirle miles de cosas. No groserías, pero miles de cosas, porque la verdad, yo nunca había pasado por esto. La pandemia los dejó mal, 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 mal. Y los va a seguir dejando mal. Porque ahora hay 8 virus. Es que ese es el tema, Julita, porque lo que nos dice acá... Tiene toda la razón la señora Blanca. Nuestra amiga es súper importante porque tiene toda la razón la señora Blanca y que dice, y es súper, y le da todo énfasis porque la pandemia no ha terminado. No, pues estamos lejos. Si ese es el tema, entonces... No ha terminado. Imagínense que ahora no sé cuántos 3 o 4 países más están con 8 virus. ¿Ah? Claro. Y dejan pasar gente enferma para acá. Nosotros con los bocoinas que tenemos vamos a tener para... ¿Para sanarlo? El año pasado, en el pic de la pandemia, señora Blanca, ¿qué hizo usted para generar ingresos, para generar...? No, yo tenía un trabajo estable. Trabajaba en AgroSuper, trabajaba súper bien, la cual me tuve que salir porque me dio el COVID. Me dio el COVID. Ah, usted se contagió. Claro. Me dio el COVID por un maestro que llegó allá y me avisó que andaba enfermo y todos los contagiamos. Habíamos como 10 personas contagiadas. La cual tuve casi los 2 meses encerrada en una pieza. Me da mucha pena, de verdad, mucha rabia y mucha pena. Y que me venga a contagiar ahora, ni Dios lo quiera, con otro virus, va a ser terrible. Va a ser terrible porque me costó salir adelante. Me costó, muchas veces he ido a la MUNI a pedir ayuda también. No, que mañana, que venga mañana. Ha ido a pedir ayuda a la municipalidad, súper importante, porque ahí en el estudio también hay autoridades municipales. Ha ido a la municipalidad, ¿y qué le han dicho? Como 2 veces que no hay mercadería, que no. Que espere, que la vamos a llamar, que la vamos a llamar. Me dieron un teléfono para llamar, la cual es como no marcarlo, porque la verdad las cosas no me contestan. No pasa nada. Nada, nada. El caballero se hace el oído sordo. Lo más bien que la señora que se retiró de alcaldesa, que era la Katy, ella se fue con los bolsillos llenos. Yo de los años que tengo, jóvenes, lo último que voy a hablar, de los años que tengo, que voy a cumplir 60 años, yo nunca he visto un presidente ni un alcalde que se ponga los pantalones para el pueblo. Nada, nada. Siempre andamos con las migajas, con la limosna. Eso. Que venga el presidente a dar la cara aquí a todas las comunas, no solamente a esta. ¿Por qué anda escondido? No, es malo eso, feo. Yo la verdad que tengo mucha rabia. Entendemos la situación de la señora Blanca. Es que se entiende, Blanca, Pablo. Lamentablemente se contagió y vivió todo, pues, Julio. Pablo, son muchas las personas que están pasando por lo mismo y la incertidumbre de la pandemia se suma ahora a la incertidumbre de no saber qué va a pasar a partir del 1 de enero.
del 1 de enero no hay IFE, probablemente tampoco haya cuarta retiro, y me escribe una amiga querida, la Gise, y me dice que su mamá con el IFE pudo comprar sus remedios, que son permanentes, mensualmente se gasta alrededor de 60 mil pesos aproximado, incluso más, ya que su pensión es muy baja, y a partir de recibir el IFE pudo costear sus medicamentos que son crónicos, en el fondo de por día los tiene que estar tomando. Entonces mucha gente que hoy día ve los anuncios de más de 2.000 casos de COVID activo en nuestro país diariamente, el famoso nueva variante que está en Sudáfrica y que podría llegar a nuestro país, que se acaba el IFE, que el cuarto retiro no viene, y esa sensación de poca seguridad es lo que hace, por supuesto, reaccionar, como se entiende perfectamente, a la señora Blanca, que le mandamos un abrazo. Mientras todo este panorama se ve así, los precios de la comida, del gas, de todo, sube en una escalada que así no se logra entender, Max Quitral. Sí, un llamado al alcalde Bodanovich que escuche lo que está diciendo la señora Blanca, porque Maipú es una comuna popular y populosa. Hay unas realidades bien importantes. Yo te lo comenté en algún momento, Juli, que las ollas comunes siguen funcionando. Así es. Y por tanto hay una realidad social que a veces se le olvida no solo a los presidentes, sino que también a algunos alcaldes que vienen con una agenda un poco distinta a la realidad que le toca vivir a miles de maipucinos y maipucinas. Entonces, bueno, aquí tenemos dos alcaldes que viven también una realidad al día a día. Yo creo que los alcaldes tienen un compromiso y una labor fundamental. Son los que fueron la primera línea durante la pandemia y por tanto le entregaron sentido común y realidad social a una política que, tal como decía el alcalde de San Bernardo, está tan alejada y tan distante de la realidad social. Imagínate ahí la señora hablando del pueblo, lo popular. Bueno, estos son los sectores que están requiriendo de política pública decente, que vaya directamente a sus bolsillos y que lamentablemente, al parecer, a algunos políticos se le olvida este sector en particular. Y ahí me gustaría, Max, porque se ha prestado para ciertas confusiones. Yo sé que la mayoría de las personas lo entienden bien, pero el anuncio que hizo hoy día el presidente de extender el IFE laboral se ha prestado para que muchas personas digan cómo, pero no, que se acaba en diciembre. Y son dos IFE que, si bien se llaman igual, son completamente distintos. El IFE que usted ha recibido hasta ahora, hasta el mes de las primeras semanas de diciembre, que se paga el de noviembre, va a ser el último. Lo que anunció hoy día el presidente Piñera es la extensión hasta marzo del IFE laboral. Laboral, sí. ¿En qué consiste el IFE laboral? Sí, bueno, básicamente para tratar de recuperar los puestos de trabajo que miles de personas, por las condiciones sanitarias, perdieron, con bastante abuso también de algunos empresarios, eso hay que decirlo. Y por tanto, lo que se busca es darle dinamismo nuevamente a la economía. Yo escuchaba los anuncios y claro, se enfatizaban temas de crecimiento, que Chile iba a crecer incluso superior al resto de los países. Yo, la verdad, las cosas que ese discurso no me lo compro mucho. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la situación económica de nuestro país el próximo año no es para nada alentadora. Y por tanto, solamente 3 meses, no sé, como que da la sensación que el gobierno quiere terminar de buena manera. Yo incluso hasta lo miro con cierto escepticismo, con una situación de intervencionismo en términos de dejar una imagen positiva de cara a la segunda vuelta. Soy mal pensado, discúlpenme, tú lo sabes, Julio. Piensa mal, pecarás, más no errarás, dice el dicho. Exactamente. Entonces, claro, hay que hacer esa distinción, porque usualmente la gente tiende a confundirse, porque los conceptos son bastante similares. O sea, el mismo nombre. Entonces la gente, al escuchar que se extiende hasta marzo, es fácil confundirse. Por eso es importante poder aclararle que el que se extiende hasta el mes de marzo es el IFE laboral, que es este porcentaje que le entregan al trabajador cuando encuentra trabajo durante esos meses, independiente de su sueldo, y va directo al trabajador y no a quien lo contrata.